Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hasta hace poco, las religiones eran paralelas a la ciencia, pero estaban separadas por una gran distancia. Tanto las religiones como la ciencia siempre han intentado identificar lo que está mucho más allá de lo que conocemos. Ambos observaron los mismos fenómenos, pero desde diferentes perspectivas. Las religiones percibieron los fenómenos subjetivamente y la ciencia objetivamente. Ahora empezamos a ver cómo esta enorme distancia paralela entre ambos se está reduciendo rápidamente. Pero antes de mirar eso más de cerca, hoy continuaremos nuestra investigación sobre la reencarnación mencionada en este video anterior. El video mencionó la definición de pensamientos y cómo se producen o transmiten desde la perspectiva científica. Ahora vayamos más allá y profundicemos en la migración de pensamientos. Para empezar, me gustaría mencionar un experimento realizado por un equipo internacional de científicos de España, India, Francia y Estados Unidos, que logró transmitir los pensamientos de una persona a otra situada a unas 5.000 milas, lo que es equivalente a 8.047 kilómetros de distancia. Una persona estaba en Francia y la otra en India. Los pensamientos consistieron en dos saludos, hola y chao. En el experimento, los científicos querían demostrar que es posible que dos cerebros humanos se comuniquen entre sí directamente, según Álvaro Pascual Leóns del Centro Médico Bet Israel Deaconess y la Facultad de Medicina de Harvard. El experimento requirió que el emisor y el receptor estuvieran conectados a un hardware sofisticado. Un electroencefalograma registró la actividad cerebral del remitente en India y convirtió las letras de las dos palabras en código binario que se envió a una computadora cercana y luego a través de internet al receptor en Francia. La estimulación magnética transcraneal en el extremo del receptor mejoró las señales eléctricas en una parte clave del cerebro, haciendo que el receptor fuera consciente de que llegaría un mensaje. Este experimento fue informado por ABC News, ABC News, el 7 de septiembre de 2014. Eso fue 10 años antes de que grabara este video. ¿Quién puede decir cuántas investigaciones y experimentos adicionales se han realizado desde entonces? Sin embargo, por ahora, reflexionemos sobre lo que sabemos hasta ahora.
Aquí vemos que los pensamientos humanos se pueden transferir con la ayuda de la tecnología. Sin embargo, veamos las características comunes que tienen los pensamientos humanos desde otro ángulo. Los pensamientos son paquetes de señales electromagnéticas que contienen información, como lo he mencionado en este video aquí. Por favor, verlo y luego puede regresar o verlo después a mirar a este video. Y sabemos que toda información se compone de datos. También sabemos que todos los paquetes de energía pueden entrelazarse o interactuar con otros tipos de energía. Ahora tengamos en cuenta lo que he mencionado en este video. Por favor, verlo más tarde o ahora. Que todo el universo está compuesto de energía, incluidos los objetos materiales, que son solo una energía altamente condensada. Sin embargo, eso es solo el comienzo de una nueva historia en curso que comenzó en 1969, cuando el físico italiano Gabriele Veneziano descubrió accidentalmente una teoría de cuerdas revolucionaria mientras intentaba describir la física de partículas como los protones y los neutrones. En física, la teoría de cuerdas es un marco teórico en el que las partículas puntuales de la física son reemplazadas por objetos unidimensionales llamados cuerdas. La teoría de cuerdas describe cómo estas cuerdas se propagan a través del espacio e interactúan entre sí. Para una descripción más completa de la teoría de cuerdas, les recomiendo que vean este video ahora antes de continuar con mi presentación o después de terminar este video. Según Rodney Bartlett, profesor de investigación de posgrado en la Universidad de Florida, en Estados Unidos, las cuerdas de esta teoría son los dígitos binarios de 1 y 0, utilizado en computadoras y electrónica. Los dígitos cambian constantemente entre sus representaciones de los estados encendido y apagado. Esta conmutación generalmente se denomina flujo o corriente. Ahora ustedes estarán preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto de la física con la reencarnación? Bueno, antes de pasar a la física, habíamos aprendido sobre las propiedades de los pensamientos humanos, es decir, que son pulsos electromagnéticos capaces de migrar en el continuo espacio-tiempo. Además, ahora estamos conociendo un nuevo aspecto fundamental de nuestro universo que indica que sus componentes principales más pequeños son bits, cuyos estados alternan o vibran entre 1 y 0, al igual
que el software de computadoras. Ahora que tenemos esto establecido en nuestras mentes, miremos nuevamente las experiencias cercanas a la muerte desde una perspectiva nueva y enriquecida. Los relatos de experiencias cercanas a la muerte incluyen reseñas a pensamientos de sus vidas en cuestión de segundos. La cantidad de esta información que pasa por el cerebro de una persona es enorme y puede estimarse en 10 exabytes de información. Un exabyte es igual a 8 quintillones bits. El cerebro normalmente funciona solo a 5 hasta 30 Hz, máximo 60 Hz en caso de pánico intenso. Así, en un rango de 2 a 30 Hz, el cerebro procesa 28.672 millón bits por segundo. Esto significa que el cerebro procesa 955.733.333 bits por hertz a 30 hertz en comparación con la CPU de 64 bits de las computadoras actuales. Es como una pantalla con resolución HD de 256 que proporciona un flujo de datos sin procesar desde los ojos al cerebro cada segundo. Esto significa que el cerebro utiliza el 0.0062% de su capacidad de almacenamiento en un segundo. Resultado: 16.183 segundos o 269.72 minutos o en horas, 4.5 horas. Después de 4.5 horas, la capacidad de almacenamiento del cerebro está llena. Entonces, la persona debería dejar de trabajar o le dará un gran dolor de cabeza. Sin embargo, eso no sucede en esta situación y el proceso continúa y sigue. Esto significa que hay algo de magia trabajando aquí en alguna parte, y la conclusión lógica plausible sería que los datos deben llegar al cerebro desde un almacenamiento externo en el universo, o una matriz digital, o una entidad suprema que algunas personas llaman Dios. En otras palabras, todos nuestros pensamientos y experiencias se almacenan continuamente en algún lugar remoto. Lo mismo puede decirse de nuestras vidas pasadas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos acceder a la información sobre nuestras vidas pasadas? Para responder a esta pregunta y obtener más información, por favor, permanezcan atentos para ver nuestro próximo video, donde verán cómo, en muchos casos, las religiones y la ciencia se complementan entre sí. Mientras tanto, les agradecemos su observación y escriben sus preguntas o comentarios debajo de este video. Y por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.